Bienvenidos a Metrópolis, soy Fátima Saldonit y hoy en el programa tendremos arte, moda, música y un showman como invitado. Este Metrópolis empieza así. Edith Sachs trabajó 26 años brindando talleres multidisciplinarios respecto al arte, 4 años como Instituto de Artes Visuales y nos presentan esta muestra celebrando los 30 años de ESACS. Sachs es una institución que durante 30 años ha venido difundiendo, enseñando todo lo relacionado al arte y la cultura. Son 26 años con talleres interdisciplinarios y 4 años como el primer instituto de artes visuales del Perú con título a nombre de la nación. Y estoy con Silvia Montoya Sachs, directora, para hablar un poco sobre esta presentación. Silvia, bienvenida a Metrópolis, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar con nosotros en este día tan importante. Estoy muy bien, estoy contenta, gracias. Es un día muy importante porque hoy es como que se cumple todo este sueño de tu mamá. Sí, en realidad sí. Un sueño de ambas, si soy honesta. Si bien siento que es todo un homenaje para ella, esta muestra, también es un trabajo de mucha gente que ha creído en este proyecto. Y personalmente es mi proyecto de vida. Lo que está es el fruto de un trabajo duro de muchas disciplinas, que es un poco la propuesta. Así comenzó todo en realidad. Comenzó con talleres que eran de dibujo, de pintura, de escultura, de fotografía, que luego decidimos integrar la propuesta y hacer una carrera de artes visuales cuya especialidad sea artes visuales, y que el alumno pudiera ir eligiendo al final su rubro de acción. Es decir, es como estudios generales donde van con todas las técnicas y luego hacen una especialización. Exacto. Desde el primer día ellos trabajan con fotografía, trabajan con video, trabajan con pintura, con dibujo, o sea, con todas las técnicas, y al quinto ciclo ellos ya un poco buscan su camino, ¿no? Todos los discursos, además, que se juntan son bien interesantes porque te encuentras desde lo más naif hasta los más contestatarios, hasta los más cuestionadores. Y eso es lo que tratamos de respetar. O sea, tratamos de enseñar un oficio, tratamos siempre de enseñar a teorizar y a conceptualizar, pero tratamos de respetar muchísimo el discurso del alumno, ¿no? Melódica y batería son los ritmos de la juventud. ¿Qué se puede encontrar en esta exposición? Obra multidisciplinaria, o sea, puedes encontrar instalación, fotografía, dibujo, pintura, video, cuadros, grabados. Cusisca Delgado es alegre como su nombre y a ella le encanta trabajar con la técnica del collage y también le encanta pintar. Cusisca, cuéntanos sobre esta propuesta que estamos observando. Bueno, como acá pueden ver, hay una serie de collage que llevo siempre una bitácora, que me gusta jugar, experimentar, mezclar cosillas del periplo, del viaje. Me gusta jugar de todo un poco, ¿no? Es una manera de mantener en actividad, del momento, del estado de ánimo, depende mucho. A veces no solemos ver arte con lapicero, pero tú es como que un instrumento muy cercano a ti. Sí, o sea, el lapicero me gusta justamente por lo que es la línea, me gusta mucho el dibujo. ¿Te gustaría especializarte en una sola cosa o todavía estás pensando? No, especialización no, como dije, jugar de todo un poco, creo que esa es la... Un poco el ser del artista, ¿no? Experimentar en varias cosas, ser ecléctico, no quedarse estancado, ¿no? Fluir y soltar la magia ahí. Otro
de los estudiantes del instituto nos presenta su propuesta, pintura con volúmenes. Andrés, bienvenido. Cuéntanos sobre lo que nos estás mostrando aquí en esta exposición. Bueno, en esta pintura trato de reflejar un poco algo irónico, una burla hacia imágenes, ¿no? Algo así como que personajes que causan risa pero a la vez miedo. ¿Y qué es lo que te llama la atención del volumen? ¿Por qué utilizar el volumen en la pintura? Bueno, yo siempre recalco que el volumen en la pintura puede ser algo más expresivo que solamente una pincelada, ¿no? Roxana Freire es una de las alumnas que quiere más adelante especializarse en las instalaciones. Sin embargo, esta vez nos presenta un trabajo con acrílico. ¿Por qué la elección de este material, Roxana? Porque me siento mucho más libre, con mucho más soltura con la mano. Si se malogra, puedes volver a trabajar encima e ir pasando. ¿Cómo te sientes tú de que exista una carrera donde puedas desarrollar todo el talento que tienes artista? Lo ideal, porque aparte de hacer una carrera de arte, también te funciona como una terapia y como hobby, ¿no? Aparte de eso. Y puedes hacer cosas grandes con el arte, como trabajar con niños, trabajar con niños con problemas, que es en lo que yo me quiero especializar. Carrera, otra brillante alumna del instituto, se quiere especializar en escultura, pero esta vez nos muestra una pintura con mucho color y con el verde que predomina. Cuéntanos, Carla, ¿cómo estás? Bien, muy bien, recontra emocionada por esta exposición. La verdad, hay trabajos muy buenos de todos y también hay trabajos de los profesores, ¿no? En el caso que estamos viendo tu obra, ¿qué es lo que quisiste plasmar, qué te llamó la atención para ponerlo en un lienzo? Bueno, lo que yo hablo ahorita en mi obra, ¿no?, es acerca de los movimientos internos del ser. Traducir todos esos movimientos de crecimiento, de ir aprendiendo, ¿no?, y de cómo se pueden traducir en la naturaleza también, ¿no?, cómo nos vemos reflejados en todo. Y tú me decías que te gustaría especializarte en escultura. ¿Qué es lo que te llama la atención de la escultura? ¿Qué es lo que te gusta? La manera en cómo te puedes conectar mucho más con el material. Cuando he tallado piedra o guamanga, es otro feeling, es como que te metes mucho más, ¿no? En mi caso. Algunos dicen que eso lo tenemos genético, ¿no? Que somos todos como que artesanos, que lo traemos de generación. Definitivamente lo traemos. Es cómodo, ¿no? Claro, lo traemos desde todo nuestro pasado, ¿no? O sea, si revisamos nuestras antiguas culturas, tenemos una herencia increíble que la verdad se tiene que explotar mucho más, ¿no? Porque definitivamente el arte está dentro de todos. Hacer una pausa, pero antes quiero agradecer a Emporium de Jorge Luis Salinas por mi vestuario y también a mi calzado, gracias a Tiendas Platanitos. Regresamos con mucho más aquí en Metrópolis.